Comenzamos nuestra sección principal de hoy, nuestro tema principal, geometría sagrada. Hay muchísimas cosas relacionadas con este término, geometría sagrada. Para ello vamos a intentar descubrirlo de la mano de nuestro amigo y compañero Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz año. Buenas noches, Dani, y feliz año también para ti. Hemos tenido unas merecidas vacaciones, creo que merecidas vacaciones, Javi. Por supuesto. Todo el equipo. Así que vamos a hablar de algo también muy curioso, de lo que aquí quizás ya hayamos tocado en algún que otro programa. Tenemos a un maestro geómatra, creo que lo digo bien, Antonio Blasco, que se encuentra en Zaragoza, lo tenemos por videollamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Haces cursos sobre geometría, eres profesor, pero todo esto de la geometría sagrada, ¿exactamente qué es, Antonio? Bueno, pues es un, digamos que es una armonización de los espacios, el cual nos ha llegado ancestralmente, y se trata de armonizar las energías telúricas de la Tierra con las energías cósmicas del cielo. Nosotros estamos entre medio de las dos y podemos trabajar la Tierra a través de la geometría para conseguir una armonización o unos efectos que para el ser humano sean benéficos. Uh-huh. Antiguamente se construía todo con una geometría. Ya veis que los edificios antiguos son todo cuadrados, rectángulos, polígonos, círculos, todo eso lleva a conseguir un estado vibratorio para beneficio de las personas. Antonio, has mencionado energías telúricas. Es un término que aquí alguna que otra vez lo hemos usado, sobre todo con las líneas Ley, que después veremos si tiene alguna relación o no. ¿Qué son exactamente estas energías telúricas, estas corrientes telúricas, como también se pueden mencionar? Ajá. Bueno, si miramos la estructura de la Tierra, veremos que el núcleo es un, digamos que es un cristal gigante de hierro y níquel, el cual está recubierto por una zona que es el magma, que está entre el núcleo y la corteza terrestre. La corteza mide unos 6 kilómetros, entonces hay una zona que es el magma. Ahí se crean unas corrientes de convección y entre esas corrientes de convección y el núcleo hay una zona que es un poco más líquida que permite la rotación del núcleo. Todo eso está creando unas fricciones en la Tierra y esas corrientes de convección salen a la superficie. Unas se anulan y otras salen. Eso los científicos le llaman las fuerzas de Coriolis. Entonces, toda esa corriente que surge del centro de la Tierra son las corrientes telúricas. No son armónicas, pueden que sí, puede que no, pero para eso baja la energía cósmica de la ionosfera para armonizar a la Tierra. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a influenciar para conseguir un efecto u otro. Uh-huh. Antonio, otra de las cuestiones que al menos yo he escuchado siempre a lo largo de mi vida, ¿no?, que los grandes templos se construyen sobre estas corrientes telúricas. Cuando digo templo, uh-huh, me refiero a pirámides, Javier, a catedrales, iglesias, menhir. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de esa manera? Porque aprovechamos un... Bueno, perdón, Antonio, lo primero, ¿podemos afirmar que esto es cierto? O sea, ¿se hace sobre estas corrientes? Por supuesto, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se realiza? Es cierto, entonces sale un punto de energía fuerte de la Tierra, uh-huh, y se aprovecha para conseguir modificar esa energía para realizar lo que nosotros queremos realizar. Bien sea armonización o bien sea transformación de una persona o sanación, para muchas cosas.
¿Son positivas estas corrientes siempre? O sea, ¿son siempre positivas o hay corrientes negativas también? Hay corrientes negativas, muchas. De hecho, se decía que las energías telúricas son caóticas. Entonces, por eso trabajamos con las energías celestes, para poder armonizarlas. Javier, ¿cómo se descubren estas energías, estas corrientes? O sea, porque yo lo comparo, o lo llegamos a comparar en su día con las líneas ley, a mí me recuerda mucho a un río, ¿no? Pero un río, cualquiera que lo vea, ¿no? Se puede ver, se puede colocar en un mapa, pero este tipo de corrientes que no se ven, o al menos los más mortales o los más normales, no la vemos, ¿cómo se identifican? ¿Cómo sabemos dónde están? A mí lo que me sorprende, y lo que me ha sorprendido siempre, es cómo es que nuestros ancestros, como ha dicho el maestro Blasco, ya conocían todo esto. Y bueno, de hecho, si nos metemos en el tema de las pirámides, y si ahondamos en el tema de los templos sagrados, de las iglesias, de las catedrales, que casi todas están, casi todas, menos dos, creo recordar, que están orientadas hacia el este. Lo que yo me preguntaría es cómo es que nuestros ancestros, nuestros antepasados de miles y miles de años atrás, conocían todo esto y eran capaces de saber dónde tenían que construir, porque independientemente de las construcciones militares, que estaban en sitios estratégicos, lógicamente, ¿cómo eran capaces de dilucidar dónde tenían que construir para aprovechar, para armonizar todas esas energías? Eso es lo que a mí me sorprende. Hay muchísimas personas, no sé si te ha pasado a ti, que cuando entras en un lugar y está perfectamente iluminado, limpio, todo, con todas las condiciones, te hace sentir mal. Y no sabes por qué. Creo que la explicación sería porque tal vez esa construcción o no está hecha de manera adecuada para aprovechar ese positivismo de esas energías, o la construcción que tiene tampoco es la adecuada. Aquí entraría, por ejemplo, una de las técnicas arquitectónicas de las más antiguas que hay, que es el Feng Shui. De esos lugares que hablas y que, bueno, hemos realizado múltiples investigaciones en conjunto, Javier, más de una vez habéis mencionado el resto del grupo, oye, no me encuentro bien aquí en esto, cosa que yo normalmente no experimento, porque no esté tan armonizado, quizás sea la palabra, con la naturaleza, o no sé el motivo. Sí es verdad que hay un lugar que hemos visitado hasta en tres ocasiones. La primera de ellas no éramos todavía ni zona oculta, no existía zona oculta, es el monasterio de Carmona. Hablamos de un lugar sagrado donde cada vez que hemos ido, un servidor no lo pasa realmente bien. Siento que allí no estoy seguro, quizás sea la palabra. Sí, de alguna manera te saltan esas alarmas que están en tu inconsciente, que te dicen, bueno, este lugar no es como los demás. Mira, una de las cosas que yo he aprendido con el maestro Blasco, este es el segundo contacto que tengo con ellos, es a mirar los edificios religiosos de forma distinta. Como él comentó en cierta ocasión, las iglesias no siguen el mismo patrón arquitectónico. Hay iglesias para cultos, hay iglesias para afianzar más el poder, etcétera, etcétera. Esto lo sabe muy bien el maestro Blasco. Quizá el lugar en donde está enclavado este monasterio, independientemente de toda la historia que es conocida, que ya casi es un arquetipo... Historia-leyenda, porque tampoco está muy clara... Exactamente. La leyenda, el mito, sí, quizás sea más proclive hacia la sugestión. Claro. Quizá todo eso influya, y evidentemente el lugar en donde está, que es un lugar apartado, ciertamente inhóspito, que sobre todo
en invierno de noche, pues hombre, haces que tenga ciertos reparos, evidentemente. Antonio, mencionaba Javier los diferentes usos de esos templos, pero ¿cómo se ubican según en qué sitio y para qué uso? ¿Cómo se identifica eso? Bueno, voy a apuntillar sí. una cosita sí. de la pregunta de antes, porque en un sitio a lo mejor que es benéfico, pero allí han pasado cosas extrañas, ¿no? Entonces, eso se impregna de esa energía y se queda allí. Y el que entra lo percibe y se encuentra mal. Eso habría que hacer una limpieza del edificio para poder volverlo a dejar como originalmente estaba. Uh-huh. Y después, Antonio, la pregunta que le hacía, ¿cómo identificamos el diferente uso de una construcción? Porque decía Javier que existen construcciones pues para el culto, otras para el poder. O sea, ¿cómo se diferencia uh-huh. eso? Bueno, pues tenemos la sensibilidad, que la llevamos todos innata, aunque parezca que no, pero si te vas acostumbrando, eso surge y sale, y todo el mundo puede sentir tipos de energías. Y luego, para poder saber exactamente para qué está construido, hace falta dibujar un plano de planta y luego otro de alzado, y tendríamos que hacer unos trazados geométricos para ver qué tipo de energías han utilizado. A ver si se puede ver, por ejemplo, tengo aquí, esto es una iglesia visigoda que está en Burgos, en Quintanilla de las Viñas. Ajá. Y vemos que la planta de la iglesia es un rectángulo. Sí. ¿Eh? Es un rectángulo que sería este de aquí. Entonces, hay que buscar el centro de la iglesia y Ajá. empezar a dibujar un trazado. Ese rectángulo de la planta de la iglesia sí. nos está marcando las salidas y las puestas de sol en el solsticio de verano y de invierno. Por eso, si veis en donde pone Quintanilla de las Viñas, sí. ahí está la latitud del lugar, el año de construcción, el azimut norte, que eso nos está diciendo por dónde sale el sol en el solsticio de verano, y la proporción K, que es la proporción del rectángulo del lugar. Eso sale dividiendo un lado del rectángulo por el otro. Entonces, hay que buscar el centro de la iglesia y empezar a trazar ese rectángulo, el eje norte-sur, el eje este-oeste, y a través de ese rectángulo empezamos a dibujar el cuadrado correspondiente, los rombos correspondientes, que son las duplicaciones, y los círculos nos dicen qué tipo de energías están pasando por los sitios donde están puestas todas las esquinas, el centro del ábside. Esta iglesia, por ejemplo, es una iglesia de transformación, porque nos está activando la energía de transformación del lugar. Entonces, cada sitio tiene su diferente rectángulo y sus diferentes medidas que corresponden a la red Peiré, que es una red natural que hay en la Tierra, que es la que utilizaban los antiguos para construir, la red Peiré. Entonces, con la red Peiré calculamos también las medidas que van a medir los muros y los espacios. Entonces, para poder calcular qué tipo de energía hay en un lugar, hay que realizar esto, tanto en planta como en alzado también. Uh-huh. Y Antonio, mencionas ¿sí? que esto ya lo sabían en la antigüedad, pero bueno, ¿y cómo lo sabían? Bueno, pues esto me imagino que lo fueron sacando
a nivel de sensibilidad, y de ir sintiendo lo que pasaba, por ejemplo, un menhir. Para colocar un menhir hay que buscar un punto muy telúrico muy importante, unos 3 de energía, colocar un menhir. Contra más grande es el menhir, más radio de extensión alcanza la energía, y colocaban el menhir y luego lo rotaban. Uh-huh. A raíz de ir colocando piedras, y ir trabajando, los dolmenes también fueron evolucionando, porque primero un dolmen eran 2 piedras y una encima. Ajá. Pero con el tiempo, hay dolmenes, por ejemplo, aquí en Gerona, hay dolmenes que parecen una iglesia pequeñita. Uh-huh. Y luego había dolmenes que tienen sus entradas, que son muy largas, y al final está la cámara de resonancia, que es donde ellos sentían la energía. Entonces, ir trabajando todo eso, pues al final se fue sublimando todo hasta llegar a las construcciones tan fabulosas que vemos. Uh-huh. Volvemos a la geometría sagrada, aunque no la hemos abandonado en ningún momento, y me gustaría, uh-huh, saber, Antonio, si en la naturaleza existe la geometría sagrada. Te entiendo que sí. A mí me gusta más llamarlo geometría natural. Geometría natural. ¿Por qué? Pues todo el mundo le dice sagrada, pero vamos, es una geometría que la, claro, tenemos a nuestro alrededor y a nuestro alcance. Es una cosa de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hay sitios, hay enclaves que la disposición de las montañas, de los ríos, de todo, hacen una geometría que son sitios espectaculares, ¿no? De una energía espectacular para estar y para volver a sanar, como veramos. De hecho, y esa es una geometría natural, hay otros sitios que no, claro. De hecho, Antonio, la naturaleza en sí es algo que también emociona a veces. Claro, claro. A veces llegamos a un sitio y no sabemos por qué, algo nos inunda, ¿no? Que estamos pletóricos, y a lo mejor es la geometría del lugar, que ha despertado allí un tipo de vibración que resuena con nosotros y estamos súper bien. Geometría sagrada, Javier, y hablando de la naturaleza, tenemos un vídeo que lo vamos a ver. Creo que una de las primeras cosas que hacíamos cuando empezamos a comunicarnos fue hacer sonidos o incluso música. Algo muy curioso, que lo vamos a ver ahora, es cómo esos sonidos, esas notas musicales, generan formas geométricas dispares entre sí, pero perfectas. No sé si aquí, Antonio ahora lo confirma, tiene algo que ver o no, la geometría sagrada o geometría natural, como tú le llamas, pero esto es muy curioso. Sí, sí, sí que lo es. Y es realmente sorprendente que esto se conoce hace muchísimo tiempo. Aquí lo estamos viendo. Sí. Son notas musicales tocadas y fíjense, o sea, el experimento es espectacular, es solo arena sobre una bandeja de cualquier tipo y notas musicales y las formas, además tenemos un do. ¿Esto qué significa? ¿Eso por qué surge eso? Bueno, significa que todo es energía. Es que es la constante de todo. Todo es energía. Hemos de saber armonizar esa energía para estar en sintonía, para estar en una frecuencia o en una vibración adecuada. Tesla decía que para entender el universo no solo era suficiente saber muchas matemáticas, sino que para entender el universo es imprescindible saber de frecuencias y saber de vibración. Esos son frecuencias que generan vibraciones, porque la música no deja de ser energía. Un sonido, que no un ruido, son cosas distintas, genera un tipo de
energía positiva en este caso, pero un ruido puede generar pues, un tipo de energía negativa o de otra naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque no podemos pensar que las fuerzas de la naturaleza o la naturaleza, una de la fuerza más intensa que hay es el magnetismo, es el electromagnetismo terrestre, la fuerza gravitatoria es la más debilucha, por lo menos en este sistema dimensional. Pero no podemos pensar que esos son compartimentos estancos. Todo está conectado con todo. Fíjate el poder de estas fuerzas, que es un poder que no es visible, pero muchas veces, como dice el principio... De esta manera se hace visible. Yo creo que por eso también es... Se visualiza. ...tan impresionante, ¿no? Cuando esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Lo más importante, lo más profundo, siempre está invisible a nuestros ojos. Esa es una frase que a mí me encanta del Principito. Vemos, somos capaces de visualizar por qué la luna influye sobre las mareas terrestres. Pues no somos capaces de visualizarlo, por lo menos en este sistema dimensional. Yo no sé en otros, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que entendieron nuestros antepasados y todas las culturas, curiosamente, todas las culturas tienen este halo de cosas en común, de visualizar lo que es el entorno natural muy en relación con el cosmos, con el universo. No es una casualidad que muchos o la mayor parte de los templos sagrados, las catedrales, estén orientadas hacia el este, hacia oriente. Eso no es una mera casualidad. Cuando se edificaba una iglesia, independientemente de que también no es menos cierto que se solía edificar en lugares donde se hacían ritos paganos para que la gente que era adepta a eso, pues acudiera más en masa, pero no construían como construimos ahora, que es otra de las cosas que yo le comentaba a Antonio en nuestro programa mítico de radio que tuve el honor de conocerlo, es que yo sigo sin entender por qué todo este conocimiento no se incluye dentro del currículo docente de la arquitectura técnica. Es que son cosas tan sumamente practicadas desde hace miles de años, tanta sabiduría que se queda ahí. Muy curioso todo, también... quiero darle la palabra a Antonio, no sé si tiene que decir algo sobre estas formas, ¿no?, geométricas que se forman con las notas musicales. Sí. Estamos viendo una vibración. Cada vibración está relacionada con un polígono. Se generan cuadrados, se generan cambiando la vibración que es el sonido. Una iglesia también está construida con las notas musicales. La altura de los capiteles nos está diciendo dónde hay un cambio de vibración. Y también cada lugar del planeta tiene su sonido. Nosotros, el ser humano trabaja con 47 hercios. Y el corazón nuestro es el campo magnético más potente que tenemos, que es 64 hercios. Entonces, todo tú eres capaz de sentir vibraciones al entrar a un edificio vas a notar esas vibraciones. Si en una iglesia pones la nota con que la han construido, do, re, mi, fa, la que sea, te ponen esa nota y vas a ver cómo la iglesia se va a activar y va a entrar allí en un estado de vibración que te va a impregnar. Por eso se construía de piedra, es un detalle importante. ¿Por qué se construía todo de piedra? Porque la piedra lleva microcristales de cuarzo. La tierra tiene una electricidad. Con el peso
de la iglesia, esos microcristales de cuarzo empiezan a polarizarse, que es la piezoelectricidad. Cuando ya todos los cristales de la piedra se han polarizado, empiezan a vibrar. Esa vibración es la que hace que funcione la iglesia. La iglesia o el edificio que se haya construido con geometría. Datos muy curiosos que yo creo que, vamos, estoy alucinando, Daniel, lo desconocía totalmente. ¿A qué te recuerda lo que acaba de decir el maestro Blasco? O sea, yo pincho, yo pongo aquí, yo edifico aquí. A mí eso me suena a acupuntura china. También. Acupuntura china, la reorganización de esa energía telúrica. Está relacionado. Está relacionado. El feng shui occidental. Exactamente. Lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado el feng shui. Esto, digamos que es el feng shui vertical, energías verticales. Y lo que el feng shui que practican aquí es el feng shui horizontal. ¿Cómo edificaban los chinos? No te lo enseñan. Te enseñan solo a armonizar espacios horizontalmente. Pero esto es muy importante. Y tanto que estamos descubriendo. Mencionabas antes, Javier, a ver si podríamos saber el por qué. Todas esas construcciones se hacían mirando hacia el este. ¿Por qué? Hablabas de pirámides, de iglesias, de catedrales. Sí, salvo dos catedrales, yo creo que esa pregunta sería mejor que la... Antonio, ¿por qué? ¿Por qué se realizan mirando hacia el este? Bueno, y cuando decimos mirando hacia el este, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Que también es algo que... Al sol. Pero mirando el altar principal de esa catedral, por ejemplo... Sale por el este. Ajá. ¿Y por qué se hace mirando...? Entonces, si calculamos el centro, una línea central en la iglesia... que pase por el ábside, por el centro del ábside, nos va a marcar hacia dónde está orientada la iglesia. Normalmente están todas, la mayoría, hacia el este, pero no al este puro. Hay muchas al este puro, que es a 90 grados, pero luego hay otras que están a 80, otras están a 70, otras están a 60, En Zaragoza, pues hay la Catedral de la SEO está a 57,8, que es el solsticio de verano, por donde sale el sol ese día. Entonces, cada una está orientada hacia un punto para conseguir un efecto. El este representa la iluminación. Por ejemplo, el sur es donde se adquiere el conocimiento. El norte es por donde entra el conocimiento, la información. Y el oeste, si buscáis ciudades antiguas, veréis que en el oeste es donde colocaban los cementerios, porque está orientado, esa dirección te conecta con los ancestros. Entonces, cada orientación es muy importante. Y hay iglesias en todas las direcciones. Donde más es hacia el este, porque es la más sanadora, la que te ilumina, digamos. Antonio, el más allá de todo lo que estamos hablando, finalmente sería nuestro cuerpo. No sé si en nuestro cuerpo existe esta geometría natural, como tú le llamas. Sí, también, claro. No todos somos iguales. Hay más altos, más pequeños, tenemos los brazos más largos, más cortos, las piernas. Todo eso genera una geometría que hay personas que están más armonizadas y hay personas que están menos. Por eso tenemos de ejemplo el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que realmente es de Vitruvio porque lo escribió... Vitruvio, que era un arquitecto romano. Luego Leonardo da Vinci lo dibujó. En el hombre de Vitruvio tenemos ahí muchas claves de todo lo que estamos hablando. Allí está marcado en el hombre de Vitruvio, que supuestamente sería la perfección del hombre,
está marcando la proporción áurea, y luego tiene por las piernas, por el cuerpo, tiene rayitas que va marcando toda la geometría que yo manejo, ¿no? Uh-huh. Antonio, ¿podríamos confirmar, pues, según el hombre de Vitruvio, no lo sé, que la belleza también, o sea, que la geometría natural también se encuentra en la belleza? Más que la belleza en las proporciones, Que yo no, intentaba llegar yo a saber si la belleza, de alguna manera, es objetiva a través de esta geometría natural. Entiendo que no, por lo que me acabas de decir. Hombre, puede ir relacionado, ¿eh? Es que no, sería, sería algo muy curioso, que siempre se ha dicho, ¿no?, que la belleza es algo subjetivo, ¿no?, y que depende muchas veces de cómo lo veamos a esa belleza, ¿no? Sí, pero claro, no sé si está bien, pero realmente una persona proporcionada pues es más bella, ¿no?, que otra que no. Puede estar relacionado, pero vamos, no había pensado en eso nunca, en lo de la belleza. Pues nada, ahí queda también que podría tener una relación, habría que investigar algo más, Antonio. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de este tema cuando lo he estado investigando, Javier, aquí en su día hablábamos de las líneas ley. No sé si guarda alguna relación con estas corrientes telúricas, estas geometrías sagradas, geometría natural. ¿Tiene alguna relación? Sí, claro, evidentemente. Ten en cuenta que hay muchísimas fuerzas naturales que por alguna razón las olvidamos. Pero que nuestros antecesores las sabían perfectamente y además mostraban un dominio de las matemáticas que incluso hoy en día llama la atención, aunque no tenga mucho que ver, ¿no? Pero yo no quiero que se me pase el tema de las pirámides. Uh-huh. En las pirámides se dan tres números. El número psi, el número pi, el famoso número pi, y el número de Euler. Con operaciones matemáticas, el error que hay en el cálculo de esos tres números por el número psi es de 0,034%, con el número pi un 0,04 y con el número de Euler un 0,03%. O sea, a mí que me expliquen cómo es posible que en el Antiguo Egipto estamos hablando de como mínimo 4.800 años, aunque hay investigadores que piensan que las pirámides son muchísimo más anteriores todavía, 8 a 10.000 años anteriores, pero que me expliquen a mí cómo es posible que unos matemáticos egipcios, muy alejados de nuestra era, sean capaces, casi con exactitud, casi con error cero, de llegar a la conclusión matemática de estos tres números. Eso todavía no se ha explicado. Antonio, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Sobre las pirámides y su relación con la geometría sagrada. Somos unos ignorantes. Totalmente. Y eso demuestra que los antiguos tenían mucho más conocimiento que la sociedad moderna, ¿no? Uh-huh. También hay otras construcciones, en San Juan de la Peña, por ejemplo, también han utilizado pi, y es del siglo XI o XI, también para la construcción han utilizado pi, o sea que esos conocimientos se han conocido hace miles de años y se han ido transmitiendo, ¿no? Uh-huh. Javier, es algo que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Se olvida o se desaprende, que también hemos usado esa palabra, porque no lo necesitamos. No, yo creo que se nos hace creer que no lo necesitamos y que somos seres que únicamente nos debemos a la urbis, a la ciudad, ¿no?, a la polis. Creo que todo este conocimiento
el cual rompe un poco esa linealidad de las culturas que nos han estado enseñando siempre, que la arqueología nos ha estado enseñando que hay una linealidad de una cultura a otra, que una cultura posterior es superior a la anterior. Con todo esto se rompe. Pero llega un momento en la Edad del Hombre, que es la Edad Media, que no es una edad oscura, ni muchísimo menos. Tenemos esa impresión, pero no es tan así, ni muchísimo menos, nada más lejos. Es donde muchos de estos conocimientos se copian, se transcriben a mano en esos monasterios, con esos monjes, y toda esa sabiduría queda ahí parada, tal vez para una élite, para la élite dirigente de aquella época. Pero estos conocimientos, como dice el maestro, siempre han estado ahí, porque hay algo más admirable, y no me voy a remitir al Antiguo Egipto, los arquitectos romanos que ha mencionado don Antonio Blasco. ¿Cómo pueden hacer esos arcos? Bueno, el acueducto de Segovia, ¿cómo puede ser que se mantenga eso todavía? ¿Qué técnicas arquitectónicas y qué conceptos matemáticos aplicaron para eso? Eso ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ahora estamos en un sistema donde es lo que he comentado antes. Se nos hace olvidar de dónde venimos y qué es lo que somos. Quizá por eso seamos tan manipulables. Has hablado anteriormente del número pi, ¿no? Del número psi, del número Euler. Pero hay otro número, que es el llamado número de oro, que yo lo desconozco totalmente, Antonio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el número de oro? ¿Qué es? Bueno, pues es una proporción que existe en la naturaleza, en todo, ¿eh? Todo está construido con ese número, ¿eh? Con esa proporción. Pero para geometría es una proporción más, ¿eh? Uh-huh. Aquí es, en Zaragoza es 1,59, en Sevilla pues era 1,60 y pico, no, perdón, menos, no, no, más, más, 1,62 o 63, algo así, uh-huh. ¿Eh? En el pueblo este de la latitud de Daroca, por ejemplo, es 1,618, que es la proporción áurea, ¿eh? El número de oro. ¿Eh? Mm. Es una proporción más que la da una latitud del lugar. ¿Eh? Si ahora yo aquí me pongo a construir un edificio con la proporción del número de oro, pues no me va a activar las energías del lugar, porque es otra proporción. ¿Eh? Entonces, para geometría es una proporción más. Una proporción más, volvemos a lo de antes, desconocida para, yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Y me sigue intrigando el tema de las pirámides, porque no solo las pirámides egipcias, podemos mencionarla con la geometría natural, como bien le llama Antonio, sino también las mexicanas, ¿no? Las aztecas, ¿no? También las podemos mencionar dentro de esta geometría. Un cierto número de pirámides, sobre todo las egipcias, si haces unos cálculos matemáticos, te da tanto el diámetro terrestre, uh-huh, como el diámetro lunar. En una de esas charlas que dio don Antonio Blasco decía, y yo también lo creo, que las pirámides, todas las pirámides, estaban concebidas para que no saliera nada, pero para que no entrara nada tampoco. Creo que las pirámides todas son algo más, son mucho más que simples edificios funerarios, ¿no? Creo que son demasiadas molestias por mucha divinidad que tuviera el faraón, pero el profesor Blasco te puede contar muchísimas cosas sobre las cosas curiosas que hay en las pirámides, de cómo están proporcionadas, de cómo se construyeron y la forma geométrica que tiene. Es realmente apasionante. Porque descartamos totalmente
la casualidad en estos números? O sea, ¿son números que la casualidad le ha llevado a que esa pirámide tenga esos números? ¿O son por causalidad estos números? O sea, ¿lo hicieron queriendo? Vamos a pensar que lo hicieron queriendo. Antonio, ¿cuáles son las curiosidades de estas pirámides que decía Javier? Por ejemplo, ¿no? La pirámide de Keops, como ha comentado Javier, la altura de la pirámide la da la perimetría del cuadrado base. Entonces, ya sabéis que la perimetría, el círculo de perimetría, es un círculo que tiene el mismo perímetro que el cuadrado. Entonces, el círculo de perimetría es un círculo vinculado al agua, a la sublimación del agua interna, y es un círculo de protección. Entonces, todo lo que pasa dentro no puede salir fuera, y lo que pasa fuera no puede entrar dentro. También hay muchos templos que lo han utilizado para ese tipo de protección, es una protección. Entonces, para mí la pirámide de Keops es un lugar de trabajo interno-interior. Claro, para saber exactamente lo que haría, nos haría falta un plano de la pirámide para poder investigar, que eso es muy difícil, ¿no? Pero vamos, lo que podemos observar es eso, ¿no? Que está protegida por el círculo de perimetría, que un trabajo interno se va a quedar ahí dentro, no va a salir fuera. Voy más allá. Luego habrá otras pirámides, que, como antiguamente los templos los hacían en mitad de un pueblo, más que lo hacían en mitad, que construían el templo y alrededor construían las casas. ¿Por qué? Porque toda esa energía que se ha armonizado se extiende para que coja a toda la población. Las pirámides, lo mismo, hay pirámides que guardan en su interior los secretos y hay otras que lo extienden para beneficiar lo que sea, las cosechas, la gente, lo que sea. Antonio, voy más allá. ¿Qué es lo que no querían que saliera de la pirámide o que no entrase? Hombre, por ejemplo, malas influencias, ¿no? Si hay un trabajo de iniciación de un adepto y le están haciendo un trabajo para que alcance la iluminación, por ejemplo, no puede entrar nada del exterior que perturbe ese ritual. Entonces, hacían rituales que favorecían hacia una cosa o hacia otra, pero protegidos de todo lo del exterior. Javier, te mencionaba antes las pirámides de México, por ejemplo, o de Perú. Me ha saltado la pregunta. ¿Están relacionadas también o no, solo las egipcias? No, yo pienso que toda construcción de esta naturaleza, las mayas, las aztecas, las egipcias, todas ellas tienen varios vínculos en común, independientemente de la forma geométrica, de la utilidad que se le quisiera dar. Están orientadas hacia una parte, dirección concreta, pero no solo a nivel de los cuatro puntos cardinales, sino a nivel cósmico también, hacia unas determinadas constelaciones. Y claro, es que tenemos que pensar que en aquella época no existían aparatos como los que tenemos hoy, estos grandes telescopios no electrónicos, ¿no? Es que llama muchísimo la atención cómo culturas que estaban separadas miles y miles y miles de kilómetros, incluso no solo en espacio, sino también en tiempo, llegaran a estas mismas conclusiones, porque todas comparten muchísimos elementos en común. Más que nos hace pensar de que esto solo es por azar. Aquí había una intencionalidad y esas construcciones, ese tipo de construcción, muy en concreto, se utilizaba con unos fines también concretos.
¿Te declinas totalmente por la causalidad? Sí. Antonio, ¿algo más que quieras añadir? Hay muchos sitios distantes que han utilizado los mismos conocimientos, tanto en Sudamérica, como en Egipto, como en Europa, como en África, como en todo el mundo, han utilizado este tipo de conocimiento porque es cómo funciona la naturaleza. Entonces, no hay que buscar explicaciones a lo mejor de por qué, quién se la ha enseñado. No, cada población de un lugar lo ha ido descubriendo, armonizándose con la naturaleza. Por eso, los trazados de construcción chinos, egipcios, turcos, romanos, la base es la misma en todos los sitios igual. Luego, pues aquí hacíamos iglesias románicas que son rectángulos, ¿vale? En China utilizaban cuadrados porque es la materia, ¿no? Utilizaban cuadrados. Pero la base de constructiva es la misma en todo el mundo igual. Antonio, ha sido un auténtico placer tenerle aquí. Creo que hemos hablado de ignorancia, ¿no? Y de ignorar todos estos números, algo que tú no haces, y que nos has iluminado un poco más sobre este tema, yo creo que muy desconocido, la geometría sagrada o geometría natural, como tú bien le has llamado. Y creo que somos algo menos ignorantes después de haberte conocido y de haber aprendido todo esto. Muchas gracias por haber estado aquí. Nada, me alegro un montón de haber podido explicar un poquito. Esto es larguísimo, podríamos estar aquí horas y horas hablando, pero bueno, me alegro si he podido aportar algo de claridad en este poquito tiempo. Antonio, muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias también. Creo que la conclusión puede ser esa, ¿no? Que somos algo menos ignorantes. Yo creo que tenemos muchísimo conocimiento que tendríamos que seguir recuperando, porque en ello nos va tanto la salud social, como la física, como la mental. E intentar volver a esa relación con la naturaleza que tantas veces hemos aclamado aquí y que finalmente siempre acabamos hablando de ella, ¿no? Esa relación con la madre naturaleza, ¿no? O la Pachamama, como bien le llama Javier en muchas ocasiones. Bueno, somos algo menos ignorantes, pero lo que sí sé es que nos tenemos que ir a publicidad. Nos vamos unos segundos y enseguida volvemos con mucho más aquí, en Zona Oculta.